Blanca Reina. Bienvenida. We want to thank everyone that's here. Thank you for coming out and enjoying this beautiful day with us. Thank you to all the sponsors, all of the partners, and of course, our friends from the radio station. One of the things that we want to start out by announcing is that we have moved buildings. HFF, we have moved from the offices out here. We have now moved inside of Plaza Mariachi. So our offices, where you can find us every day, is inside of Plaza. Okay. Okay. Sí, no? ¿Ya me escucho? ¿Ya me escucho? ¿Ya? Okay. Bueno, y quiero hablar un poquito acerca de los programas que tenemos dentro de la fundación. And we want to talk a little bit about some of the programs that we have in the Hispanic Family Foundation. Porque sé que muchos se preguntan y no saben quiénes somos nosotros. Somos una fundación que queremos apoyar a la comunidad latina o cualquier persona que necesite nuestra ayuda. So many of you have asked, what does the Hispanic Family Foundation do? We are a nonprofit, a foundation that caters to and serves the Hispanic community, but also everyone else in the South Nashville community. Y algunos de los programas que nosotros tenemos es algo de lo que usted va a poder ver y disfrutar el día de hoy, como es nuestro baile estudio, donde damos clases de folclore y actividades también como música y algunos de karate y algunas otras artes que damos para los niños después de clase. So some of the programs that we do, you will be able to see today. Some of the performances by our dance teams are in the Baila program. If you look right over there, it says Baila on the top. That is our dance studio space. So we have folklore classes, ballet classes, kung fu, art, music. We have many different programs for the children to enjoy. Así que ese es uno de los programas que le damos a los niños, pero también nosotros dentro de nuestra fundación hacemos bodas civiles. Si usted está pensando en casarse, nosotros tenemos acceso para que usted, si está pensando en tener una boda civil, lo podemos hacer en la plaza. And that's just part of the children's programming. One of the things that we also do is for the adults, we do marriages and civil ceremonies. So if you're thinking about getting married, you can come to HFF and you can have a civil wedding ceremony. Como también otros programas, si usted está pensando en inscribir a sus hijos a la escuela por primera vez, a pre-kinder o kinder, o a la escuela normal, a lo que es la primaria, puede venir con nosotros a hacerle la cita y puede empezar con clases. Another thing that we do for all of you parents that have pre-K children, 4 and 5 years old, we also do enrollment into Metro Public Schools. So if your child is going to start school in the fall, you can come to our offices and they can get enrolled into school. Y bueno, así muchos programas más. Tenemos también acceso a programas que le va a poder ayudar en su vida cotidiana. Así que le pedimos que nos busque o nos llame al 65562-2222. So those are just a few of the many programs that we have. You can go on our website, HispanicFamilyFoundation.com, or you can call our office, 615-562-2222. And we want to let you know that over at our tent, where it says HFF, Hispanic Family Foundation, where everyone is getting the wristbands, we also have a donation box. If anything that we did today was something that blessed you, something that made your day enjoyable, we ask that you help us, that you donate. Every little bit helps, because everything that we try to do for the community is for your enjoyment, for the betterment, and we want to bring unity into this city and into our community. So please volunteer for our next events and make a donation. If you have it on you, if you have a little bit of change, throw it in there, because every last cent goes into doing things for the community. Y si usted está disfrutando el día de hoy y le gusta el evento y lo que estamos haciendo, le pedimos que vaya a esa tent que está allá, que dice Hispanic Family Foundation. Ahí tenemos una caja de donaciones
y que usted, si sale de su corazón, darnos algo para que pueda seguir estos programas y muchos más que tenemos para que ustedes disfruten. Lo que sea, siempre suma para que el día de hoy podamos tener estos huevitos que están viendo, al Easter Bunny que están viendo y todo lo que está aquí alrededor es posible gracias a las donaciones de ustedes. ¿Y vamos bueno, a mencionar eso? Vamos a rifar también el día de hoy. Si usted ya tiene su wristband o tiene su brazalete, le pido que tenga su ticket que le dieron por ahí a la mano, porque vamos a estar rifando de parte de nosotros estas dos canastas que ven aquí y muchos otros premios más que vienen adelante. So make sure, if you got your wristband, make sure you also get your little ticket for the raffles. We're going to be raffling off these Easter baskets that we made in HFF, so it has a few little goodies in there, but we'll also have prizes that we will be raffling off for the rest of the day. So don't lose your ticket, make sure you keep it on you, and stay tuned. Sí, y empezamos, el día de hoy empezamos. Muchas gracias. Thank you. Ok, muchas gracias. Bueno, vamos a comenzar, pero primero vamos a pedir a los niños, solamente los niños que tengan el brazalete amarillo y naranja. Amarillo y naranja. At this time, only yellow and orange. Yellow and orange. Sí, todos los niños que tengan brazalete amarillo y naranja, que se preparen. Todos los niños que tengan brazalete amarillo y naranja, que se preparen. Primero van a pasar los niños de brazalete amarillo y luego los naranjas, pero es importante que estén preparados. Y también es súper importante recordar que cuando busquen su brazalete, tengan su ticket, porque va a ser el que vamos a utilizar para la rifa. Entonces, bueno, todos preparados, los niños de brazalete amarillo y naranja, estén todos preparados para entrar a recolectar o hacer la primera recolecta de huevos. Aquí está también para que lo puedan disfrutar, ya en unos minuticos van a poder entrar. Oye, también otra de las cosas es que los demás niños ahora mismo se pueden tomar fotos por ahí, van a encontrar varios personajes. ¿Quién está por acá? La Bella y la Bestia. La Bella y la Bestia se los van a encontrar por ahí. Andan disfrazados, no creen que somos algunos de los locutores. Sí, estamos así, pero no hacemos nada. Con razón me pidieron una foto por ahí. Sí, los que no son ni amarillo ni naranja, por favor, vamos a hacer espacio. Sobre todo ahorita tenemos que checar el asunto del distanciamiento y demás. Si usted no está sentado, le pedimos que tenga su cubrebocas, por favor. Vamos a pedir ahora mismo solamente el pegado a la cerca, porque ahí va a haber una entrada. Solamente naranja y amarillo, prepárense, por favor. ¿Cuántos años tiene? Y también otra de las cosas. Hispanic Family Foundation tiene... ¡Six!